Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice así. ¿Tú quieres eso, señora? Ok. Cierren la Biblia. Bien, ¿quién está sufriendo de un dolor de cabeza? A la mitad de la cabeza, del lado izquierdo, que pareciera como si son punzones, puyones. Fuerte. ¿Quién es? No veo. Allá arriba. Venga aquí. Gracias, Espíritu Santo. Esta fue la enseñanza. Ya la estamos viviendo. Venga aquí. Señor mi Dios. Acérquese aquí. ¿Qué tiempo lleva usted con ese problema? Como 3 meses o más. ¿Cuál es el lado que más le duele? Atrás. Usted le pidió a Dios que la sanara. Le ha pedido y le ha pedido. Pero no ha ocurrido todavía. ¿Tiene fe? Sé sanada en el nombre de Jesús. Déjenla allí tranquila. Toda enfermedad, todo tumor que sea extirpado por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Ey, santo eres Jesús! Eres sanada en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está el poder de Dios sobre ella ahora. Acérquese, hermano, ahí está el poder de Dios sobre ella ahora. Alabamos a Dios. Ahí está el poder de Dios sobre ella ahora. Ahí está el poder de Dios sobre ella ahora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Totalmente curada ahora mismo. Totalmente sanada. Aleluya. Alguien alabe a Dios. Abba Shanda, levántela, ayúdenla. Ven para tu asiento. Si quieres, siéntate aquí mismo. No vayas tan lejos. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Pérez, espera un minuto. ¿Cómo se siente? ¿Se siente mareada? Sí. Ay, que la tocaron fuerte. Ayúdela a sentar ahí con calma porque ella perdió la fuerza. Fue tocada muy fuerte por el poder de Dios. ¿Hay alguien que cree que puede ser tocado por el poder de Dios? Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Me dejarán predicar? Hay una enfermedad que yo no sé mencionar el nombre. Deficiencia en el corazón. Cardíaca, que pierde como la fuerza y la respiración y se sofoca. No, taquicardia no. Insuficiencia, esa es la palabra. ¿Quién tiene insuficiencia cardíaca aquí? Cardíaca, ¿quién? ¿Quién está sufriendo que se le va la fuerza y el aliento? ¿Quién? Y no puede hacer nada hasta que no vuelve y recibe un poquito más de fuerza. ¿Quién es? Porque el corazón se le va a parar. ¿Quién es? Venga usted aquí. Venga. Levante sus manos.
Venga aquí. Pónganse los tres ahí. ¿Quién más está sufriendo de eso? ¿Quién más está sufriendo de eso? Bien, ok. El Señor lo va a sanar a ustedes dos. Ustedes tienen otra cosa que no es eso. De un paso para atrás, para adelante, perdón. Usted, la mujer que tiene esa insuficiencia cardíaca. Bien, ¿está lista para ser sanada? Padre, gracias. Mire cómo está respirando. O sea, está haciendo una evidencia de cómo está. De cómo ha estado. Mire cómo ella está respirando. Forzosamente con el, se le ve el esfuerzo del pecho acá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mire cuando se menciona el nombre, ¿qué sucede? En el nombre de Jesús. Espíritu de muerte. Deme espacio. Espíritu de muerte, manifiéstate, muéstrate. No te escondas, muéstrate. Que te vea la gente como quiere destruir a esta mujer que ama a Dios y que quiere servir a Dios. Espíritu de muerte, ven, ven. Quiero que te muevas. No la toquen. Ahora. Ahora, tírale el manto. Ven, ven, manifiéstate y sal. Sal de ella, sal de ella. Sigan orando. Está comenzando la liberación ya. Les dije que en el estadio recibí una enseñanza que iba a cambiar al mundo. ¿Se lo dije o no se lo dije? Dios va a hacer cosas grandes en estas tierras. Kansas City, tierra de avivamiento. Aleluya. ¿Quién anda con ella? ¿Cómo se llama ella? Nalanatsondaya Mashanda. Ya, suelta, espíritu de muerte. Gracias, Padre. Levántenla de los dos hombros. Ayúdenla a parar. Gaba sonda la vasaya. Siéntela acá para que ella reciba fuerza. Siéntela allí. Siéntela ahí. Es que el impacto de Dios muy fuerte sobre su cuerpo. Ok, déjenme hablar con ella. Berenice, ya eres libre. Los sueños de terror que tenía acaban de ser disipados. La falta de perdón acaba de irse. Tu corazón está sano. Porque toda raíz de amargura del pasado abrió puerta para que te atacara un espíritu. Pero esa puerta se cerró y todo espíritu se fue. Y ahora tú eres llena del Espíritu Santo. Llénala. En el nombre de Jesús. Berenice, estoy contento por usted, porque sé que a partir de este día, puertas cerradas se acabaron de abrir. Hay una nueva vida, hay una nueva temporada, hay un nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Llora, no importa. Que no te preocupe el tiempo. El que se quiera ir a ver fútbol, váyese. Aquí vinimos a ver la gloria de Dios y sus milagros.
Amén. Ponte de pie. Jesús te ayudó. Y todo en tu vida cambió. Dale un abrazo, mi amada hermana. Abrázala allí. Ayúdela. Llévenla a su lugar. No olviden los zapatos. ¿Cuánto bendicen a Jesús por eso? Dile, di conmigo, muy afortunada esa mujer, porque el Señor la ama tanto que le paró el mensaje para que le ministrara a su sierva. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Bueno, Mateo 14, 22. Pueden sentarse y darle un aplauso a Jesús. Dígale a alguien, sal de la orilla. Cuando tú lees el libro de Mateo 14:22, te das cuenta de algo impresionante que aconteció. La Biblia dice que una vez que Jesús había alimentado la multitud, le dijo a los discípulos: embárquense en esa barca y crucen al otro lado. Vamos a irnos a otro lugar. Y dice, y mientras él despedía a la multitud, lo hizo entrar, lo condujo, lo direccionó a entrar en esa barca. Jesús le dice: crucen al otro lado. Pero nunca le anticipó los problemas que iban a enfrentar cruzando al otro lado. Muchas veces nosotros nos gusta escuchar las profecías que vienen, pero no nos gusta saber el precio del cumplimiento de esa profecía. Sigo paro. Cuando José recibió el sueño, Dios le habla a la edad de 16, 17 años. Y le habla que él iba a ser un señor, un jefe, un rey. Le dio unos sueños tan lindos que cualquiera se enamorara de ese sueño. O se enamoraría de ese sueño. A pesar de la envidia que provocó a sus hermanos, José dijo: si el precio es soportar la envidia de mis hermanos, está bien. Pero ese no era el precio. A José nunca se le reveló el plan completo. Solo se le habló del resultado, no del precio. Y muchos de nosotros, Dios tiene que hablarnos del resultado, no del precio. Porque hay algunos aquí que si Dios le hablara del precio antes del resultado, le dijeran a Dios: búscate a otro. Yo le dije a mi esposa hace un tiempo atrás: crecer duele. Y le dije, le oré a Dios y le dije: ya no me dé más crecimiento, porque duele demasiado. Pero ¿quién se escapará de la mano de Dios? David en un momento quiso esconderse y luego reconoció y dijo: ¿a dónde huiré? Si me remontara en la luna, allá está. Si me voy al fondo del mar, allá está. ¿A dónde puedo esconderme de tu presencia y de tu propósito? Gracias por su entusiasmo. Jonás pensaba que montarse en un barco lo iba a alejar de Dios. Se montó en el barco y provocó una tormenta. No hay escapatoria. Y muchas veces somos como los discípulos, inocentes. Inocentes a las tormentas que nos esperan. Inocente a los vientos contrarios que soplarán contra nosotros. Nos preparamos para la bendición, pero no nos preparamos para el dolor y el precio que hay que pagar. Jesús hizo entrar a los discípulos en esta barca. No era idea de ellos. No era la visión de ellos. No era el propósito de ellos. Eso fue Jesús que lo determinó. Y le dijo: crucen al otro lado. Jamás le dijo el precio que iban a pagar para cruzar al otro lado. La historia dice que ellos obedecieron a Dios. Y mientras remaban,
se desencadenó una gran tormenta y se desató una tempestad tan terrible que parecía que la barca se iba a hundir. De esos días donde tú piensas que ahí llegó todo, donde la cosa se ve tan oscuro y con tanta puerta cerrada que tú dices ya no hay por dónde escapar. De esos días donde las llamadas que tú le haces a tus amigos nunca le entra. De esos días donde nadie quiere estar cerca de ti por lo que tú estás viviendo. De esos días donde lo que tú creías que eran tus amigos, al contrario, te das cuenta que nunca lo fueron. Los discípulos estaban en el medio del mal. Lo que me sorprende era que estaban solo. Jesucristo lo envió solo, lo dejó solo. Porque hay etapa y temporada de tu vida que la única forma de crecer es cuando te dejan. La única forma de aumentar la fe es cuando te dejan. La única forma de operar el milagro es cuando te dejan. Hay alguien que cree que en medio de la soledad humana tendremos la asistencia de Dios. Que en medio, alguien tiene que alabar a Dios. Elías sintió esa soledad y dijo: solo yo he quedado como profeta. La soledad provocada por Dios, cuando Dios te lleva a un terreno donde corta toda el agua y la luz humana, donde corta la ayuda del hombre, donde corta el brazo del hombre, donde se corta el consejo del hombre, donde en vez de alabanza viene persecución y en vez de ánimo viene crítica, y tú dices: estoy solo, Dios, ¿dónde tú estás? Y Dios diciéndote: yo apareceré en el momento que tengo que aparecer. Yo no sé si usted le ha tocado caminar solo por el desierto, enfrentar tormentas solo. Yo he enfrentado tormentas solo. En mi soledad he descubierto su presencia. En la ausencia del hombre he descubierto la asistencia de Dios. Cuando la mano del hombre se cortó, la de Dios se me extendió. Hay alguien que crea que a pesar de lo que esté viviendo, no está solo, pues Dios está ahí. Y ahí estaban ellos solo. Y cuando piensan que todo terminaba, a la cuarta vigilia aparece el maestro. Sigo para. Y ellos ven, estaban tan perturbados que confundieron el cuerpo materia de Jesús con un fantasma. Porque no había lógica explicable para su mente de que alguien pudiera flotar en el agua. Aleluya. Lo que Dios hará y tendrá que hacer para llegar a asistirte. Si Él tiene que violar la naturaleza, lo va a hacer. Porque tú eres más importante que el sol y que la luna. Tú eres más importante que los árboles y que la vaca y que los burros. Y si Él tiene que agarrar un burro y abrirle la boca, lo va a hacer. Si Él tiene que violar la naturaleza, lo va a hacer. Pero Él llegará a su asistencia. Él llegará a asistirte en el momento que menos tú lo esperes. Hay alguien que diga: parece que estoy solo, pero no estoy solo. Parece que estoy solo, pero no estoy solo. Estoy solo de los hombres, pero estoy acompañado con Dios. El poder se derrama, la unción me alcanza y la visión me domina. Sigo paro. Y Jesús llega caminando. ¿Usted conoce la historia? Yo soy, no teman. Sigo paro. Los discípulos se dan cuenta que es el maestro. Lo sorprendente es que Jesús no llegó al principio de la tormenta, porque todos esperamos que Él llegue antes. No, no, Dios va a llegar antes que esta tormenta comience. Y cuando vemos que no tenemos asistencia de Dios al principio de nuestras preocupaciones y tormentas, nos diagnosticaron una enfermedad y Dios no dice nada.
Nos están persiguiendo y Dios no dice nada. Y tú dices: Dios, pero yo te he servido, defiéndeme. Y Él dice: no, porque yo tengo un plan más grande que tú. Yo tengo un plan más grande que tu imagen. Yo tengo un plan más grande que tus redes sociales. Yo tengo un plan más grande que tu propia iglesia. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando vemos que comenzó a soplar el viento, decimos: no, Dios va a aparecer. Tranquilo, que ahorita Él habla. Y los vientos siguen arreciando y Dios no dice nada. Y la tormenta, que comenzó pequeña, ya te está moviendo la barca y Dios no dice nada. Entonces viene algo llamado el desánimo. Por eso lo primero que Él le dice: tené ánimo. Porque el desánimo se empoderó de ellos al ver que estaban en la tormenta, impotente para defenderse. El desánimo le dijo: ya ríndanse, porque de esta no salen. Cuando ves que está comenzando la tormenta y golpeándote y Dios no dice nada y nadie te defiende, tú dices: ya. Entra lo que se llama el desánimo. Como entró en Elías, cuando estaba debajo del enebro, se sintió solo y el desánimo lo visitó. Es un tipo que nadie quiere que lo visite, pero no va a visitar. Y lo visita el desánimo. Pero en medio de su desánimo llega la asistencia del ángel. Entonces, cuando los discípulos ven que al principio de la tormenta Jesús no aparece, se desaniman. Y dijeron: ¿y qué hay con la profecía, Pedro, de que seríamos pescadores de hombres? Porque al principio de tu tormenta se te olvidan todas tus profecías. Se te olvidan todas las promesas que recibiste de Dios. Porque lo que está viviendo tan fuerte, que está golpeando tu fe, la realidad que está viviendo está golpeando tu profecía. Y tú comienzas a decir: Dios no me habla. Es que Dios no me habló al principio. Me voy a morir en el desierto. Pero yo tengo noticia: Él está a punto de aparecer. Dije que Él está a punto de aparecer. Al no aparecer la asistencia que tú quieres que aparezca, al no llegar en tu tiempo la provisión que tú necesitas, al no llegarte la sanidad cuando tú quieres que el dolor se vaya, entra en desánimo. Eso te ha pasado a ti. Eso le ha pasado a ustedes. Me dice el Espíritu de Dios. Pero le tengo noticia a ustedes dos. Cuando el desánimo lo visita, ellos se entregan a la tormenta. Ya remaban, pero ya no avanzaban. Aleluya. Sigo paro. Está el desánimo en la tormenta también. Entonces Jesús no llega al principio, pero tampoco va a llegar al final. Él no va a llegar cuando ya no quede nada. Él va a llegar antes que la tormenta lo destruya todo. La tormenta va a golpear. Se va a llevar unos cuantos chirros, pero no se va a mover, no se va a llevar la casa. Se van a perder unos cuantos empleos, pero no se va a perder el propósito de Dios. La tormenta va a golpear iglesia. Se van a ir unos cuantos miembros, pero la iglesia no se va a destruir. Alguien tiene que alabar a Dios. Dile a alguien: la tormenta me va a golpear, pero no me va a eliminar. La tormenta me va a azotar, pero no me va a destruir. Como dice Ageo: aunque a la oveja le quede la oreja y la pata, hay esperanza. Está ahí en la Biblia. No sé si Ageo, no me acuerdo bien. En el Antiguo Testamento, búsquelo. Jesús llega ni antes ni después. Llega en el medio. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Cuánto quisieran tener a Dios al principio del problema? A su nombre.
Pero él no llegó ni al principio ni al final. Él llegó en el medio. Y yo te tengo que decir que en medio de la tormenta conocerá la benéfica mano de Dios. Que en medio del proceso oirá la voz audible de Dios. Cuando se silencia la voz del hombre, nadie quiere hablarte ni darte ánimo, aparecerá el judío de Galilea, el rubio de Galilea, y él intervendrá y traerá paz en tu tormenta. Como hablaba en la Vega, nace Moisés, lo tira la mamá a los 3 meses en el río Nilo, lleno de cocodrilo, y el ángel no aparece. Lo salvan de las aguas, 40 años aprendiendo lenguaje e idioma en Egipto, y nunca tuvo un sueño. Lo echan de Egipto, se va huyendo con temor a muerte. Caminó por el desierto y el ángel no se le aparece. Comenzó a pastorear ovejas, 40 años, viviendo más tiempo con la oveja que con la familia. Hediondo oveja, con incertidumbre, con desánimo, y el ángel no aparece. El ángel apareció a lo último. Sigo paro. Porque hay ángeles que no aparecen en el proceso. Porque ellos no están para fortalecerte. Ellos están para darte el trofeo. Y el trofeo nunca te lo dan en el proceso de la carrera. Te lo dan al final de ella. Dile al que te queda al lado, prepárate, porque hay un trofeo de Dios para tu vida, para tu casa. Sigo paro. Entonces, en las tormentas vas a notar que tu único amigo aparece. El que siempre lo fue. Lo que pasa es que la tormenta reveló el que no fue. Y revela el que es. Ninguno de los que Pedro lo hizo favor y apareció en la tormenta. Ninguno de su familia apareció en la tormenta. Apareció el que lo amaba, el que lo llamó, el que lo ungió, el que lo escogió. El que no te abandona en las buenas y en las malas. El que no te abandona en las caídas ni en tu exaltación. El que está contigo en la derrota y en la victoria. El que te ama más allá de tus cualidades. El que te ama más allá de tu santidad. El que te ama más allá de tu pecado. Se llama Jesús, el Verbo de Dios, el Cordero que estuvo muerto y resucitó. En la tormenta no te entran llamadas. Hay tormenta que ni ofrenda te entra. Te pasa como dicen los dominicanos, al dedo malo se le pega todo. Tú quieres trompezar de un dedo, desde que se te enferme, va a trompezar todo el día con ese dedo. A su nombre. Te tengo la noticia. Él no va a llegar antes, pero tampoco va a llegar después. Él va a llegar en el momento que Él determinó. Yo sé que es frustrante encontrarse en medio de procesos que tú no te apercibiste ni te preparaste para él. Pero así es que Dios te quiere, sin preparación, porque la preparación te la va a dar Él. La tormenta se ve difícil. Pareciera que era algo de muerte para ellos. Sin embargo, la tormenta le produjo a ellos cosas que ellos no habían tenido, no habían notado. Primero recibieron ánimo, dígale a alguien, ánimo. Primero, segundo, comprobaron que Él era Dios, porque vieron milagros y señales cual nunca habían visto. Tercero, caminarás sobre cosas que nunca caminaste. Serás forzado a poner el pie a donde nunca se te ocurrió ponerlo. La tormenta el diablo la usa para desanimarte y Dios la usa para desafiarte. Hay alguien que dice aleluya. La tormenta quiere desanimarte, pero Dios la usa para desafiarte.
En la tormenta será desafiado a caminar, a hablar y a operar en dimensiones cual nunca jamás imaginaste que iba a operar. Así que prepárate, porque viene un tiempo de desafío. Dios va a desafiar tu fe, Dios va a desafiar tu tiempo, Dios te va a llamar a salir de la barca, aleluya, para que experimente el poder, para que experimente su asistencia, para que vea lo que Él tiene contigo. Alguien tiene que decir amén. Y cuarto, casi termino. La tormenta producirá en ti tu mejor adoración. Dile a alguien, ¿escuchaste? Tu mejor adoración. La Biblia dice que cuando terminó la tormenta, ellos se postraron y lo adoraron. Si el proceso o la tormenta que está viviendo no te lleva a una vida de adoración, es porque no ha aprendido la lección. Cuando lo que estás viviendo produce mal avance en tu vida, es porque realmente está produciendo un cambio. Si lo que está viviendo produce más rendición a Dios, es porque realmente te está cambiando. Si lo que está experimentando te hace levantar las manos más altas que nunca, es porque está aprendiendo y está creciendo. Hay alguien que alaba a Dios. ¿Sabe cómo terminó Nelly la tormenta? Terminó con un culto de adoración, con un culto de alabanza. Así terminará tu proceso, con un culto de adoración, alabando y exaltando. Oh my God, siento el poder de Dios. Alabando y exaltando al que reina y vive. Por eso Job, cuando le dan las cuatro noticias perversas, y la última es que se mueren sus 10 hijos, ¿sabe cómo terminó Job? De rodillas y adoró. Si las noticias malas te están llevando a adorar a Dios, son tus mejores noticias. Alguien tiene que alabar a Dios. Es fácil para ustedes, parece fácil para la gente que ustedes suban ahí a adorar, pero su verdadera adoración no es ahí que está. Su verdadera adoración es volver a cantar en medio del proceso que están viviendo. Por eso es que cuando un adorador canta después que fue procesado, se le llama cambia atmósfera. Porque no está cantando para entretener, está adorando para exaltar a Dios. Cuando una de esas muchachas, Naraí, ellas danzan aquí, sus danzas liberan. Porque a veces tienen que danzar en medio de proceso. A veces tienen que danzar en medio de desánimo. A veces tienen que danzar con noticias que perdieron cosas que no querían perder. Y usted dice, wow, qué lindo cuando danzan, siento a Dios. Es que está danzando una procesada, está adorando un procesado, está predicando un procesado. Y el que fue procesado predica desde su interior. Porque, aleluya, alguien tiene que alabar a Jesús. Jehová dio, Jehová quitó, dijo Job. Esa es la respuesta que debe de darle a tu proceso: adoración. ¿Escuchó? Esa es la respuesta que debe de darle a tus críticos y a tus perseguidores. Esa es la respuesta que debe de darle al diablo y a los brujos: tu adoración a Dios. Esa fue la respuesta que le dio Job a las cuatro mensajeros con noticia mala. ¿Qué? Adoré a Dios. Cuando el diablo vio eso, dijo, con este hombre no puede nadie. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Así que prepárate, porque tu respuesta a cualquier circunstancia es inclinarse y adorar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Voy a repetirlo. Si tu tormenta no te lleva a adorar, no estás aprendiendo la lección. La señal de que tu tormenta terminó es tu adoración.
¿Sigo o paro? Le digo esto. Ese día, ellos conocieron una faceta y una manifestación de Dios que nunca habían visto. Que ningún otro terreno Jesús lo hubiese podido hacer. Porque así, en ningún otro terreno lo hubiese podido caminar en el agua, si no es en el agua. Tormenta que nos llevan a ver a Dios hacer cosas que en ningún terreno la vamos a ver. Procesos que nos llevan a ver una manifestación de Dios que en otro proceso o en otra temporada no la vemos. Sigo paro. Cuando terminó la tormenta, dice que vino gran bonanza. La adoración trae bonanza. ¿Qué tal? Descubrieron una dimensión de Jesús que no lo habían visto. Resucitar Lázaro, enfermedades, todo eso lo vieron. Pero caminar en el agua. Vieron a Dios hacer algo que ellos nunca lo habían visto. Eso es lo que produce una tormenta. Ver a Dios hacer cosas que nunca has visto. Dígale a alguien, y cruzaron al otro lado. Y llegaron a donde Dios dijo. Y obedecieron y cumplieron lo que Dios dijo. Ahora, es verdad. Si ellos se hubiesen quedado en la orilla y no toman esa barca, no se hubiesen desanimado, no se hubiesen asustado, no hubiesen pensado que iban a morir, no tuvieran riesgo, jamás hubiesen visto tormenta. Es extraño que mientras estaban en la orilla, el viento no soplaba, las olas no se levantaban. Mientras ellos estaban en la orilla, tranquilito, mojándose los pies, sin profundidad, no había problema. No había peligro de muerte. Pero en cuanto ellos se embarcaron y comenzaron a remar a lo profundo, mientras más se alejaban de la orilla, más la tormenta se preparaba. Tú sabes que hay personas que nunca crecerán en la iglesia porque a ellos les encanta la orilla a donde no hay problema. Ellos les encantan a donde nadie lo va a perseguir. Aquí yo estoy bien. Sigo paro. El problema de quedarse en la orilla, Norma, es que es verdad, no hay tormenta, pero tampoco hay fe. Tampoco hay crecimiento. El que está en la orilla no tiene que tener miedo, pero tampoco puede desear crecer. El que está en la orilla no se expande. El que está en la orilla se estanca. El que está en la orilla no ve gloria. El que está en la orilla no ve poder. El que está en la orilla... Yo no vine a decirte que no habrá tormenta. Yo vine a decirte que si te decides salir de la orilla, te enfrentará al diablo y todo el infierno, pero no estarás sola, no estarás solo. Dios estará contigo. Mientras tus pies solo se mojan, no hay problema. Mientras las aguas te dan por la rodilla, por los tobillos, al infierno tú no le interesa. Satanás no le importa quién eres mientras estás en la orilla estancado. Yo te digo que el día que decida cruzar a otro lado, el día que decida crecer, el día que decida ser diferente, prepárate porque el infierno vendrá contra ti.
Pero qué importa si tú tienes el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Qué importa si mayor es el que está contigo que el que está en contra de ti. Hay alguien que diga amén. Yo vine a desafiar a alguien a que suelte el miedo y salga de la orilla. Reme para adentro, reme para las profundidades, porque Dios hará cosas cual nunca vio. Termino. Había mucha multitud. Habían amigos. Todos se quedaron en la orilla. Es verdad, no sufrieron miedo. No pasaron por oscuridad. No se sintieron que se morían. No se desanimaron. Se quedaron en la orilla. Pero tampoco vieron a Dios caminar en el agua. En la orilla te estanca. En la orilla no hay problema. Usted no se ha fijado que mientras usted no se decida a cruzar al otro lado, no hay guerra, no hay calumnia, no hay persecución, no hay ataque del diablo, no hay peligro, no hay miedo. En la orilla, déjeme quieto. ¿A quién no le gusta estar en la orilla? ¿Quién quiere pasar por tormenta? Nadie. Todo el mundo quiere cruzar al otro lado, pero no enfrentar tormenta. Si ellos hubiesen podido darle la vuelta al lago, lo hubiesen hecho. Pero a los procesos no se le da la vuelta. A los procesos se le atrapasa. Aunque cuando llega allá, llegue sin taco. Aunque cuando llegue al otro lado, llegue sin el zapato. Aunque llegue calvo, pero vas a llegar. Vas a llegar. Atraviésalo. Sigo paro. En la orilla. Tú no representas nada. Satanás, tú pasas desapercibido. ¿Saben las veces que yo me quise quedar en la orilla? Que por alguna razón percibía la tormenta. Hay algo que ustedes no saben de mí. Yo nunca quise venir a este país. Yo sabía. Yo percibía. Hay momentos en que uno dice, déjenme aquí. Aquí. Jugando con la arena y el agua. Como yo llevé a Emmanuel, que nunca había visto una playa, y lo llevé cuando fue el viernes. No, hombre, se tiró que parecía un nadador. Le dije, muchacho, tranquilo. Pero lo llevé a una playa que yo conozco, donde yo me crié. Yo dije, mira, por aquí no te tires, que por aquí hay un remolino, por aquí esto. Porque eso es lo que hace la tormenta, te da experiencia para ayudar a otro. Sigo paro. Sí. En una veo a Samuel que se está yendo para el hondo y no se da cuenta. Yo experimenté eso ahí. Yo sé que en ese lado donde él está hay una corriente que uno no se da cuenta. Cuando yo venía a ver antes, me veía en el medio del mar. Dije, ay Dios, ¿cómo llegué aquí? Pero yo era un pez del agua, yo sabía nadar. Sí. Yo buceaba, yo pescaba de noche bajo el agua. Por 3-4 horas bajo el agua. Claro, con respirador, no vaya a pensar que tenía galla de pez, ¿no? Si yo conozco esa mala ahí, yo conozco, y todos los muchachos que están ahí me conocen, yo conozco todo ahí. A su nombre. Entonces, cuando ya tú experimentaste algo, ya tú puedes ayudar al que no lo ha experimentado. Dice mi esposa, ¿tú no vamos a comer pescado? Hay que aprovechar. Y es muy barato, allá es muy barato. Le dije, mira, aquí en San Pedro no saben mucho, pero no saben tanto. Vámonos donde yo sé que cocinan. Le dije a Andy, mire, este restaurancito tan feo que tú ves, tiene un sazón que no lo tienen lo caro. Y cuando el tipo probó el pescado, yo dije, padre, ayúdalo. Se lo iba a comer con tía espinaza. Entonces, si tú no quieres problemas, quédate en la orilla. Si tú quieres una vida
pacífica, sin guerra, pero también entiende que será sin crecimiento, será sin sueño. Y tú te sientas en la orilla, termino, y tú estás en la arena. En mi país son bien bonitas las playas, y tú metes los piecitos en el agua y le haces así, y coge la arena y la tira. De hecho, puede hacer un castillo de arena. Yo me enterraba y me dejaba nada más con la cabeza hacia afuera cuando era muchacho. Hacíamos montones de juego allí en la arena. Es bueno, no hay problema. No hay olas altas. No hay miedo a ahogarte porque tú estás en la orilla. Pero mientras estás en la orilla hay algo que tú vas a notar: que nunca te va a poder comer un pez grande. Porque los peces grandes no están. Las grandes pescas no están en la orilla de la arena, están en las profundidades. Y yo te invito a que te olvides de la orilla y coja tus remos de fe y embárcate en el propósito de Dios y comienza a navegar cuán profundo necesite. Y venga lo que venga, mantén tu fe de que fiel es el que te llamó, el cual cumplirá en ti todas sus promesas. Porque Abraham sabía que era fiel el que le había hablado. Y yo te invito hoy, casa de Dios y el mundo que me ve por las redes, no se queden en la orilla. Está bonita la orilla, pero hay que ir a las profundidades. Y te digo, lleva tus remos. No podrás pasar al otro lado sin experimentar la tormenta. El único que dirige a los pastores, a la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Somos tan importantes para Dios que Él puso lo mejor de Él en nosotros, su Espíritu, y nos hizo habitación de Él para dirigirnos desde adentro hacia afuera. Conociendo al Espíritu Santo, libro del pastor Juan Carlos Harrigan. Adquiérelo hoy mismo y te aseguro que tu vida no será igual.